A poner la bailarina de bomba y no son los diferentes pasos de bomba, venía la falda, como se mueve y ya. Voy a contarle la historia de la bomba y de la plena. Today's episode of Latinegras is about bomba. Bomba is a style of dance that originated in the northern part of Puerto Rico in towns like Fajardo and Loíza. Enslavement created a displacement, but it simultaneously transmitted traditions, culture, and new styles and forms that we find in places like Puerto Rico. In Africa, like that of the Creole, that carry music, tradition, and the culture of the people through dance and the arts. Bomba also was a way of passing down the stories of people. Let's go and see bomba in real life in Mayagüez, Puerto Rico. ¡En Escuela de Bomba de Mayagüez! La bomba la conocemos a través de generación en generación, es decir, que es como una tradición oral. Pero por lo menos en Mayagüez tenemos la conciencia de que en la costa mayagüezana contamos con el Muelle de los Franceses, uno de los muelles más importantes en el que llegaron muchos de los esclavos provenientes del oeste de África, así como de las demás áreas del Caribe. La mano, la esclavitud, como desde África vino la bomba, bueno, vino a diferentes sitios, pero mayormente pues vino los esclavos de África y pues como fueron extendiéndose a través de Puerto Rico. Entonces llegaban por ese muelle y se concentraban en distintos barrios cercanos a la costa. Barrios que más se bailaban bomba, estaba Dulce Labios, aquí es Barrio Sábado, estaba Barcelona. Del norte de Loíza. De ciudades como Cataño, Santurce, Loíza, Arroyo, Guayama, Salinas, Arecibo. Son Dulces Labios, Buenavista. Disculpen, que esa gente de Loíza acostumbran a tocarlo bastante rápido, pero acá en Mayagüez, pues, Mayagüez se destaca por su elegancia y su cadenciosidad, so que acá se toca un poco más lento. Sería. Y hay otros adicionales, en Buenos Aires había una casa que eso era más bien un taller de reunión de los muelleros, ya que la mayoría de esos muelleros, de los que trabajaban en el muelle, eran tocadores de bombas y trabajaban ahí, hacían sus bombas, como le decían antes, con los bajiles de bacalao que venían. Y ahí, eso se llamaba el Rancho Grande, ahí venían de Ponce, de Guayama, Santa Isabel, de Arroyo, a tocar baile de bomba ahí y a bailar. Aquí tenemos a Jesús Cepeda frente a una hacienda, entonces
su papá son uno de los masters de la bomba en Puerto Rico, de ahí que comienza la raíz completa de la bomba. Entonces su papá le hizo una canción a su mamá, porque su mamá hacía Caridad. Entonces es lo que yo usé como tema para esta pintura. En la hacienda Caridad se baila bomba. En la hacienda Caridad se baila bomba de verdad. Art is just one of the ways we reinforce the way that we love the skin we're in. Special thanks to Reynaldo Guarasibo and the Escuela de Bomba de Maya West. Thank you for telling us about the bomba tradition and history. Well, that's it. I hope you had as much fun as we did. I hope you learned something. And we are out of here. Yay! Who knows where this journey will lead us next? But until then, keep on loving the skin you're in.